local entero. Y dentro de la organización cumple tareas en el área de comunicación y en el área de la juventud. Así que bienvenida, Margarita. Bueno, voy a tratar de hacer los 15 minutos. Bueno, como la compañera ya me presentaba, yo vivo en una comunidad indígena, que es una comunidad que está muy cerca de la, bueno, 70 kilómetros de la ciudad de la ciudad de Quimilí y a 200 kilómetros de la ciudad de la capital. Agradecer muchísimo a la universidad, al compañero también de Brigada de Organización de Mocase, por, bueno, porque por eso también nosotros como organización estamos en esta actividad. Agradecer también a ustedes la participación y por haber venido a escucharnos y también a interesarnos un poco más de las situaciones en las que se está viviendo. El tema de la educación y el trabajo yo creo que es un tema que lo venimos trabajando hace muchos años como organización y entonces hablar un poco desde la experiencia de siendo joven y también siendo mujer, ¿no? Y de una comunidad indígena, yo he terminado en la escuela, la primaria en la organización, también desde el 2007, 2008, 2012 he sido estudiante de una de las escuelas de ecología que tiene movimiento campesino. Y bueno, con muchas esperanzas también de poder ingresar a la Universidad Campesina, que es otro espacio de formación que tenemos como movimiento, más, movimiento nacional y movimiento internacional que es la Vía Campesina, ¿no? Voy a hablar voy a ir y venir, digamos, voy a hacer como un ida y vuelta, digamos, el trabajo, educación, de la vida también que uno más viviendo en el campo, ¿no? Y también viendo muchas de las situaciones en las que se viven en muchas de las ciudades, digamos, conozco bastante por muchas de las organizaciones. Yo pertenezco a una organización nacional que es el Movimiento Nacional Campesino Indígena y que hacemos parte a nivel mundial de la Vía Campesina, que es donde se trabaja mucho el tema de la educación y el trabajo, sobre todo desde el campo, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido generando muchas herramientas para trabajar, digamos, antes del 2007, cuando nace la Escuela de Agroecología, muchos de los jóvenes, nosotros migrábamos a muchos de los lugares o a estudiar o a trabajar también, digamos, porque no pensábamos o no veíamos que había otra forma de generar trabajo en una misma comunidad, ¿no? O en el mismo lugar de donde veníamos. Entonces el movimiento empezó a crear lo que eran fábricas para hacer de la materia que salía de los territorios para pasarlo a una fábrica, ¿no? Es decir, tampoco se hacía o se hace una fábrica de mesa, sino más bien en cada comunidad nos juntamos y nos reunimos para poder trabajar la materia prima, digamos, de cada lugar, tanto de los animales como de la siembra que se hace y la venta de muchos de los productos directamente con el consumidor, ¿no? Ese es uno de los trabajos que venimos haciendo. Muchos de los jóvenes se iban a trabajar afuera, sobre todo para el sur, en tema de cosecha o en tema de flores. Y muchos de nuestros padres y abuelos también nos trabajaban mucho en el tema del hacha o en el tema de la traba del monte. Que bueno, que eso con el tiempo y con ir viendo, digamos, que había otra forma de hacer, de producir trabajo, otra forma de ganar o de juntar plata, ¿no? De vivir en el campo, el tema de la producción, ¿no? Entonces con la Escuela de Agroecología fue creciendo muchísimo el tema de nuestra producción, se fue viendo que muchos de los trabajos que nosotros hacíamos para otros no nos generaban tanto ganancia como se pensaba, ¿no? Es decir, sí teníamos el dinero en el mismo, digamos, terminaba una cosecha y a la semana se tenía el dinero o se trabajaba para un patrón y al poco tiempo se tenía dinero, ¿no? Pero eso significaba que cuando nosotros volvíamos, cuando nuestra familia volvía de ese trabajo, cuando volvía a la casa no teníamos absolutamente
era toda la ganancia, se iba a volver de vuelta a empezar de nuevo, casi de cero, y volver de vuelta a construir el rancho porque estaba o todo caído o todo, o pasaba muchas cosas, ¿no? Entonces se empezó a ver que la forma de organizarse, seguir produciendo en el campo, poder organizarse y poder vender la producción en conjunto, eso generaba más trabajo tanto para nosotras, sobre todo nosotras las compañeras mujeres y nuestros compañeros también, ¿no? Entonces empezamos. La mirada de la Escuela de Agroecología es una mirada de que no solamente tenemos que trabajar en el campo, sino irse formando en otros temas, que no solamente pasa la vida de estudiar en el campo, sino más bien poder seguir formándonos y poder seguir aprendiendo y llevando experiencias a otros lugares, ¿no? Entonces, de esa forma la televisión, ¿no? Que nos invitaba muchas veces, ¿no? Entonces, estamos trabajando fuertemente.
trabajar en la tierra, digamos que es una de las luchas que se viene dando de hace muchísimos años. Estamos también dentro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, porque creemos que nosotros somos nuestros patrones y no queremos tener patrones, ni tampoco queremos ser patrones, ¿no? Entonces, va más allá, digamos, el trabajo como nosotros lo vemos, ¿no? Nosotros decimos, a veces, muchas veces se dice, ¿no? Se trabaja de sol a sol. Muchas veces eso no es cierto, porque nosotros tenemos nuestros propios tiempos, tenemos nuestros propios quehaceres, sabemos, digamos, sabemos lo que tenemos que hacer, y por eso creemos en una economía popular, una economía donde podamos todas y todos poder trabajar y vivir, el vivir bien, ¿no? El vivir en armonía, pero también generando cosas, ¿no? Poniéndonos en este desarrollo. Hoy, lamentablemente, muchas de las cosas que se han ido, de lo que se han ido generando y que se ha ido ganando en la lucha que ha dado el pueblo, se está retrocediendo mucho de eso, de esas cosas que se han ido conquistando. Muchos trabajadores y trabajadoras han sido despedidas y despedidos. Muchas fábricas se están cerrando, fábricas nacionales. Nosotros creemos en lo nacional, creemos que debemos producir, debemos seguir trabajando para las localidades, ¿no? Y que todos y todos los pueblos puedan ser independientes, ¿no? De lo internacional, ¿no? Creemos, sí, en el pueblo latinoamericano, pero bueno, es algo que debemos ir seguir trabajando, debemos seguir construyendo junto con la universidad, invitarlos, digamos, desde la universidad también a que la universidad vaya al campo, ¿no? Y que no sea el campo que tenga que venir a la universidad, sino poder hacer eso, digamos, nosotros creemos también en la educación universitaria, también por eso estamos aquí, y por eso muchas veces nos relacionamos con muchos profesoras y profesores que se encuentran en las áreas, muchos de otras universidades. Creemos que la lucha se tiene que dar dentro de la universidad, también dentro, junto con la familia, y creemos que la universidad debe ir, digamos, hoy en estos últimos años se ha ido viendo mucho, ¿no? El tema de la universidad, y eso también lo celebramos. Creemos que los jóvenes de la ciudad deben ir a conocer el campo, deben ir a ver que hay otro campo de lo que lo plantea la televisión, muchas veces, sobre todo en la tele, que pasa muy pocas cosas, ¿no? Creemos también en la igualdad de condiciones, creemos también que el desarrollo tiene que pasar por que no se tiene que modificar la vida.